Hola, hola, muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Les envío un gran besote a todos, a todos, a todos ustedes. Hoy el video, como siempre les digo, se va a tratar de creo que son 6 manualidades, si no me equivoco, súper, súper económicas para decorar estos hogares ahora en estos días navideños y mucho mejor económico porque ustedes saben que estamos en unas situaciones bien difíciles. Así es que yo espero que disfruten el video. Súper fácil la primera manualidad. Aquí vamos a reciclar una caja. Ustedes saben que me encanta la economía, me encanta economizar y mucho más que a mí me ven en miles de países donde en realidad no pueden darse los gustos que nosotros nos damos acá en Estados Unidos. Así es que aquí vamos a usar una cajita, como pueden ver allí. Yo la reciclé. Ese lacito bello y precioso, no sé dónde lo compré, pero lo tengo desde hace tiempo. Creo que de Walmart, de la tienda de $1. Aquí estamos usando vajilla, la que ustedes deseen. Puede ser la color natural, puede ser la que ustedes deseen. Vamos a usar el foam por si quieren para que las plantitas queden un poquito más hundidas y creo que ya les dije que también vamos a usar pintura. En este caso yo siempre les digo a ustedes que para tratar de si van a pintar con colores pues es mejor usar pintura blanca para que así tapen todo lo que esté alrededor, todo el diseño, como pueden ver allí, de la cajita del arroz. Ya se me olvidó lo que le iba a decir. Vieron cómo es, que estas son situaciones así en vivo, de todo pasa. Entonces aquí ustedes saben que a mí me encantan estos estos dos tipos de colores. Me encanta usarlos. Se los voy a dejar por aquí debajo por si quieren irlas a comprar. Simplemente 78 centavos, creo que en Walmart. Súper económico. Aquí lo que yo hice fue simplemente mezclé, como vieron ahí, para después darle como ese tono bien así, estilo madera. Fue lo único que hicimos. No es nada de difícil. Ustedes saben que les he hecho muchos, pero muchos, muchos tutoriales con cajitas. Creo que al principio del video no les dije que iba a usar la pistola. Ustedes saben que yo esta pistola no la dejo ni en las cuestas, la uso para todo. Entonces lo que hice fue que cogí los pedacitos de foam, que estos los pueden conseguir en paquetitos en la tienda de $1 en cualquier sitio. Si quieren ponerles, si no es necesario que los, si no los tienen, no los tienen que usar, no se me vayan a estresar. Simplemente ya se los puse adentro y ahora este lacito bello y precioso que me encantó, simplemente se lo puse en la parte de enfrente, como pueden ver ahí, porque creo que le va como con el toque es como más especial, pienso yo. Entonces ahora lo que cogí fueron estas bolitas rojas que las tengo en todas las áreas del hogar, porque ustedes saben que hago muchas manualidades. Cogí plantitas, las corté por todos los lados que tenía plantas por ahí y creo que se va a ver súper bello poniéndoselo ahí en el mismo medio. Yo no puedo creer que de una simple cajita, miren todas las cositas que nosotros podemos crear, barato, económico y lo que siempre le digo a todas ustedes. A nuestro estilo. A mí me encanta decorar a mi estilo. O les gusta hacer las cosas a ustedes, a su manera. Yo soy feliz haciendo las cosas a mi estilo, a mi manera. Fácil, pero fácil, fácil. Este envase en cristal, bueno, no, perdónenme, no es en cristal, perdonen, perdonen, es en plástico. Fue de la tienda de $1. Ustedes saben que me encantan estos bloquecitos, los consigo el paquete también en la tienda de $1. Esto que ven aquí, que es este cordón, lo vi diferente al que usualmente yo uso y me encantó. También lo tienen, adivinen dónde, en la tienda de $1. Así es que todas estas cositas son de la tienda de $1 económica y lo podemos reusar para otras manualidades. Aquí yo lo único que hice fue que pegué cuatro bloquecitos. Como pueden ver, solamente usarlo en la esquina de la parte de abajo. También le pueden poner cordón. Ustedes saben que les he hecho muchos tutoriales poniéndoles cordón de adorno a los envases, pero en este caso yo quise ponerle cuatro bloquecitos. Más fácil no se la puedo poner.
Lamentablemente, más fácil no se la puedo poner. Entonces hice lo mismo en los cuatro espacios del envase alrededor. Simplemente cogí cuatro bloquecitos, como pueden ver ahí. Cogí la pega del silicón con la pistolita y simplemente los pegué. Ahora vamos a ponerle esta decoración un poquito más, así diría yo, más coqueta, yo pienso, un poquito más romántico. Vamos a coger esta cinta o como ustedes le quieran llamar y simplemente se la vamos a pasar hacia alrededor. No necesitan medidas, no necesitan nada para que no piensen, pero Mari, ¿cómo lo hiciste? No, simplemente peguen en principio y vayan dándole vueltas como si estuvieran haciendo, no sé, tal vez un triángulo. ¿Cómo les sale a ustedes la decoración? No importa, no tiene que ser igual que la mía. Y miren qué súper fácil nos quedó. Yo la adoré. Preciosa. Ahora mismo la tengo, creo que en mi cuarto. Reciclen, 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 pero lo necesario. No se me vuelvan locas reciclando lo que no deben. Aquí también reciclando. No sé qué fue esto. Fue como de un bizcocho o algo así, el plástico de la parte de arriba. Y ya ustedes saben que estos cositos de poner velita, candelabro, no sé cómo le llaman ustedes. Cuenten cómo es que le llaman a esa parte de abajo donde enganché el plástico que les estoy mostrando, que es como un envase que era de bizcocho. Lo voy a usar para poner decoraciones, ustedes pueden ponerle frutas. Ahora mismo pues no les puse fruta porque en realidad después de este video tenía que ir al supermercado porque no tenía absolutamente nada de fruta y ustedes saben que yo sin mis frutas no puedo vivir. Pero miren, yo simplemente le puse una gramita de la tienda de $1, súper económica. Le pueden poner de todo lo que ustedes deseen, pueden ponerle plantitas, pueden ponerle caracoles, piedras, lo que ustedes quieran, tierra, lo que quieran. Entonces yo simplemente le puse todas las bolitas que encontré por ahí. Estas bolitas son de la tienda de $1. Todas las que, bueno, las que no han visto el video penúltimo que fue de manualidades, les mostré unas varias decoraciones. Vayan a correr a este video para que así no gasten tanto y no vayan a ir a comprar decoraciones y simplemente vengan a ver a Marisol para que así cojan ideitas. Aquí yo le puse de todo un poco que tenía por ahí, de todas las matracas de plantas que yo encontré aquí en casa, estas fueron las que les puse. Y miren qué chulo quedó. Yo estoy súper contenta y el rojo le quedó más chulo todavía. Y yo estoy reciclando un envase que, oh, les voy a dejar el nombre porque muchas me dicen, muchas gracias porque me dicen que siempre tengo el pelo bonito, me lo trato y me lo cuido bastante, claro que sí, por ahí les voy a dejar el nombre por una partecita por ahí, es un poquito caro, pero pienso que vale la pena, es como una mascarilla, que es lo que voy a usar el envase, es una mascarilla y yo me la pongo en mi pelo solamente una vez por semana, huele delicioso y rico. Pero les voy a dejar el nombre por ahí del brand que estoy usando para que por si quieren comprarlo, pues con mucho gusto lo pueden comprar. Aquí yo lo que hice fue que lo lavé bien lavadito, pero aún así el olor es tan fuerte al tratamiento que yo quedo loquísima. Mejor que mi producto. Imagínense ustedes. Entonces aquí lo que hice fue que la misma mezcla de que había pintado al principio,
Se los voy a dejar como quiera por ahí para que por si me vuelven y preguntan, que fueron el beige que usé y el brown, los mezclé juntos, lo pinté como vieron allí y ya simplemente lo que hice fue que le puse plantitas. Plantas que tenía ya por ahí regadas, si ustedes tienen plantitas simplemente y no las van a usar, píquenlas y háganlo. Y miren qué nice va a ver. Yo creo que esta fue mi preferida decoración. Ustedes me van a comentar cuál fue la de ustedes. Ahora mismo yo lo tengo en mi sala, en un área donde tengo un tablillero en la parte de arriba de mi mueble y allí arriba es donde lo tengo, porque yo lo usé para poner una vela en la parte de arriba. Yo en realidad adoré esta decoración. Y nada más y nada más y nada menos que pensar que simplemente usamos un envase reciclando. Súper fácil, esta decoración es súper, súper fácil. Aquí lo que vamos a usar es, como siempre les digo, es este papel. Lo pueden comprar en la tienda de $1. Vamos a usar un tablillerito que vienen como 4 o 5. Lo podemos comprar en Walmart, en cualquier tienda de manualidades. Es súper fácil. Lo único que van a hacer es que le van a pegar el silicón o pueden pegarle cualquier tipo de pega que ustedes quieran. Entonces después le pegan el pedazo, después que lo midan, obviamente le pegan el pedazo y yo pienso que ahí le estamos poniendo un cover como si fuera una tabla. Aquí más fácil todavía, como pueden ver, vamos a usar simplemente los potecitos de los yogures que yo como. Bueno, ¿qué como? ¿Será que como o es como jugo? No sé, yo creo que me lo van a criticar, pero no importa, no importa, critíquenme si es que me como los yogures o me los tomo, una de las dos. Ok, aquí yo lo único que hice fue que usé la misma mezcla que usé en todo el video, simplemente le añadí un rojito, un poquito rojo para que quedara más o menos esta mezcla, que no quedara muy rojo, que quedara un color más o menos así, diría yo. Entonces, pero me di cuenta que la tablita como que no le pegó muy bien, que aunque aún así le voy a poner por encima para que los potecitos con este color que le di, como que mezcle, que se vea más madera o como así como un poquito más rústica, pues ahí lo que hice fue que exactamente, me perdí, no sé lo que iba a decir. ¿A ustedes le pasa eso a veces? Yo no sé si necesito un cerebro nuevo, pero en realidad borré mente. Nada, aquí pues como les íbamos diciendo, yo lo que hice fue que en ese color pues simplemente le puse el color brown, como que se viera así un poquito más madera. Yo pienso que así quedó más chulito, yo pienso que para mí, ustedes saben, cada cual tiene gustos diferentes. Entonces, aquí lo que hice fue que aquí todo, ustedes saben, me encanta que todo tenga solución. En vez de que nos quejemos, vamos a buscarle solución, ¿verdad? A los problemas. Entonces aquí, en esta tablita que ya yo la había puesto, ¿se acuerdan? El papel decorativo, yo lo que hice fue que del mismo color se lo pasé para que cuando secara va a aparecer como si fuera una madera. Pero esta decoración a mí me encantó. Yo, en la manera que la tengo puesta, ustedes pueden ponerle plantitas, pueden ponerle palitos y no partirlo, no partirlo, sino que pueden ponerle palitos y colorearlos, ponerle colores, lo que ustedes quieran. Yo aquí decidí ponerle, que ustedes saben, siempre me gusta buscarle un poquito de detalle a las cosas. Solo le puse dos cordoncitos, así como pueden ver, fue lo único que le hice.
a esa parte. Ya después cogí las plantitas, así como las gramitas, que miren, hasta tiene pega, porque estamos reciclando, recuerde que estamos reciclando. Y a lo mejor en un principio vamos a decir, se ve medio raro, pero ya después que nosotros lo decoremos en un área de nuestro hogar, en un espacio, pienso que se va a ver chulito. Y hacerlo con amor, las cosas se hacen con amor. Pienso que las cosas cuando se hacen con mucho amor, como siempre les digo, las cosas siempre salen bien. Entonces ya estas bolitas, que son de la tienda de $1, lo que hice fue que le puse 3 bolitas a cada uno. Díganme si esta decoración quedó chulita o no. Esta es la última decoración, creo que es la número 6, esta me encantó mucho más. Simplemente un cuadrito de la tienda de $1, solo $1. Lo único que hice fue que le corté el cordón y ustedes saben que me encanta sacarle los colchones a los vinos y los reciclo porque hago muchas manualidades con ellos. Aquí lo único que yo hice fue que simplemente cogí el color que estaba usando en todo el video desde un principio, los dos colores beige y brown, y simplemente pinté los colchones de los vinos. Entonces usé una paleta de las que les estoy mostrando ahí, que estas paletitas las compran en cualquier tienda de manualidades. Súper, súper, súper chévere lo que yo voy a hacer. Ustedes se están preguntando qué es lo que Mari va a hacer ahí. Y no solo eso, porque me voy a ir una semana. No sé cuándo este video va a salir, pero si sale hoy, o no sé cuándo, porque ustedes saben, hay veces yo edito y estoy días y días, pero me voy una semanita para mi patria, para mi Puerto Rico querido, bello y precioso, pero no se preocupen que por allá yo les voy a estar mostrando cositas por allá, como siempre. Así es que yo aquí lo único que hice fue que le puse la paleta por encima, como vieron allí, después que le pegué la peguita. Pienso que esta decoración es bella. Cuando regrese, que venga con más videos, quiero hacerle otra manualidad con eso mismo. Miren qué chulito quedó para poner las toallitas. Hasta aquí llegó la triste realidad, la despedida aquí con Marisol. Yo las quiero muchísimo. ¡Mua! Un besote a cada una de ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Síganme por la página de Simple by MC, donde tenemos todas estas aromas deliciosas que ustedes no se pueden perder. Tienen que tener a Marisol en sus hogares. Así es que yo las quiero muchísimo. ¡Mua! Un besote a todas ustedes. Chao, bye.